En una semana un médico visita 250 pacientes, se publican casi 50.000 artículos médicos en el mundo y se están realizando 15.000 ensayos clínicos en Europa. La medicina avanza a un ritmo vertiginoso y cada vez es más difícil mantenerse actualizado, por eso es habitual que los médicos alarguen su jornada laboral. En ocasiones dar con el artículo o ensayo que trate sobre el caso concreto de un paciente es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Carmen ya no tiene ese problema, ella tiene un acérico. Con Maya tiene todas las agujas juntas y ordenadas. En realidad, Carmen tiene tantos acéricos como pacientes. Cada vez que Carmen abre el historial clínico de un paciente, Javier, por ejemplo, puede ver todos los artículos médicos relacionados con su caso, puede ver los ensayos clínicos en los que podría participar y puede ver los posibles tratamientos y las decisiones que tomaron otros médicos con pacientes similares. Maya tiende una red bajo sus pies. Gracias a Maya, los médicos están siempre actualizados. Con Maya se acorta el proceso diagnóstico y se eliminan pruebas innecesarias. Los hospitales reducen gastos, los médicos se sienten más seguros y la relación médico-paciente es más fluida y transparente. Los pacientes están más confiados. Las decisiones se toman con toda la información disponible. Cuando Juan escucha hablar sobre Maya le parece una fantasía. Así será la medicina del futuro, dice. Pero en el hospital de Carmen ya usan Maya, por eso ella le contesta: Juan, el futuro ya está aquí.